Isaiah 5:20. Hay de los que aman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si quieres continuar. Hay de los que consideran sabios a los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y les niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se podrirá y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Therefore, the Lord's anger burns against his people. His hand is raised and he strikes them down. The mountains shake and the dead bodies are like refuse in the streets. Yet for all this, his anger is not turned away. His hand is still upraised. He lifts up a banner for the distant nations. He whistles for those at the ends of the earth. Here they come, swiftly and speedily. Not one of them grows tired or stumbles. Not one slumbers or sleeps. Not a belt is loosened at the waist. Not a sandal thong is broken. Their arrows are sharp. All their bows are strung. Their horses' hoofs seem like flint. Their chariot wheels like a whirlwind. Their roar is like that of the lion. They roar like young lions. They growl as they seize their prey and carry it off with no one to rescue. In that day, they will roar over it like the roaring of the sea. And if one looks at the land, he will see darkness and distress. Even the light will be darkened by the clouds. ¿De qué habla?
que hice una pregunta. ¿De qué hablaba? Ay, yo no sé. Aquí es un sufrimiento. ¿Sabes cuál es la palabra woe? Woe to those who rise early in the morning to run after their drinks. Se levantan temprano, ¿pero para qué? Para hacer sus drinks. No, para ir a beber. ¿De beber? Pues sí. Se levantan temprano para ir a beber. Dice. Those who stay up late at night till they are inflamed with wine. No se preocupan por Dios. No les importa lo que Dios hace por ellos. Muy bien. Isaías 5:20. Check mark. Veo que los gatos están adentro. ¿Hay alguna razón por cuál están adentro? Pienso que la ventana está abierta. ¿La ventana está abierta? Sí, yo la abrí porque estaba chillando. Se fue a la ventana del cuarto. Mira, si los vas a dejar entrar, déjalos entrar después que han ido al baño. Porque no me gusta que van cuatro ahí a usar el litter box. The litter box always the snowball. That's his private bathroom. Y aún a él lo quiero afuera todas las mañanas para que vaya afuera. Solo la tiene solo por emergencia en la noche, ¿no? ¿Y dónde está la tierra? Pues la puse enfrente de la casa. Saqué a todos por atrás. Si después abro la puerta para poner el airbox ahí nomás afuera, todos se me meten de nuevo. Entonces la tuve que poner enfrente de la casa. Y está requete llena. O sea, todo. Pues sí, todos estos, en vez de ir afuera, se van al litter box de aquí adentro. Déjalos entrar después que ya han ido al baño. ¿Me explico? No les des de comer adentro de la casa. No les di de comer, los puse afuera. Entonces fue mi hijo el que les. Dile a tus hijos también, a nuestros hijos, que si les van a dar de comer, que sea afuera. Pero ya, después de un rato, si no termina, hay que ponerlo de regreso, porque si no las moscas. También. Se meten ahí. Pero conmigo se lo terminaban todo. No había, se me caía una fuera del plato. Cuando regresaba yo ya no había eso tampoco. Sí, le ponía muy poquito. Dale. A esta altura ya comieron todo. Sí, mirados, que entren a jugar así como están haciendo, ¿eh? ¿Snowball está dentro o está afuera todavía? Yo no lo he sacado. Sí, salió. Yo estaba soñando con el Snowball. ¿Snowball? Qué bien. Estaba soñando de que íbamos a como un paseo. No, era Tegucigalpa, creo que íbamos a la casa de mi abuela.
Y entonces yo decía, bueno, vamos a llevar a Snowball. Y Snowball estaba en la cajita aquella, así. Y después, como que habíamos llegado a la caja, pero teníamos que ir como en un barco. Nada, un viaje lindo para Snowball. Imagínate, entonces yo pues ponía Snowball en el hombro, así como me lo pongo aquí, y él se Sí. queda tranquilo. Sí. Entonces me lo ponía aquí, entonces íbamos caminando. Y después decían que los niños vayan en bicicletas porque tenemos que caminar demasiado. Entonces yo decía, pero yo no traje bicicleta a Anthony, porque era el más chiquito. Entonces, en eso yo he puesto Snowball en el suelo y me había perdido.